Al principio, cuando comienzas con un nuevo sistema operativo vas con tiento, vas con cuidado, vas con miramiento. Y esto con independencia del sistema operativo de origen y del sistema operativo de destino. Incluso te diría que cuando llegas por primera vez a un sistema operativo. Pero sin embargo, poco a poco vas perdiendo la vergüenza y te vas atreviendo a hacer cada vez más cosas. Hasta que llega el día que pierdes por completo las formas. ¿Y cuándo pierdes las formas en Ubuntu? Cuando te pones a instalar complementos para NomeSell y complementos para Nautilus. Nautilus en particular es el gestor de archivos que viene con Ubuntu. Pero esto podría ser o se podría traducir igualmente para Konki, sobre el que ya comentaré más adelante. Cuando hablo de Ubuntu me refiero por supuesto al escritorio por defecto, a Nome. Pero también puede ser eh, otros escritorios como puede ser Mate o Cinnamon. Y lo digo porque los, los tres entornos de escritorio tienen la la característica de que utilizan tres gestores de archivos que son primos hermanos Nautilus, Nemo y Caja. Nautilus digamos que es el, el, el primo mayor o el, o el precursor y Nemo y Caja son dos derivados de Nautilus. Ahora bien, por otro lado está el asunto de que cuando llegas a Ubuntu y te enfrentas por primera vez con Nautilus como gestor de archivos, te das cuenta que al final no es tan diferente como el gestor de archivo que te puedas encontrar en otros sistemas operativos. Más o menos son todos muy similares. Algunos tienen unas características que, que otros adolecen y, y a la inversa. Sin embargo, una de las ventajas que desde mi punto de vista tiene Nautilus, Nemo y Caja frente a otros exploradores de archivos es precisamente los complementos. Los complementos te permiten, al igual que sucedía con Nomesel, adaptar el gestor de archivos exactamente a tus necesidades. Si, por ejemplo, tú habitualmente trabajas con documentos PDF, es muy interesante tener un complemento que te permita desde el menú contextual poder gestionar todos los todos los documentos PDF. Sin embargo, si no te dedicas al trabajo con documentos PDF, pero sí que gestionas imágenes, pues a lo mejor necesitas un conversor de imágenes que esté también accesible desde el menú contextual. Es decir, tú puedes ir adaptando tu, gesto tu gestor de archivos para tus necesidades. A diferencia de otros gestores de archivos, Nautilus, Nemo y Caja integran perfectamente los complementos dentro del propio gestor. No son meros lanzadores de extensiones, no son meros lanzadores de aplicaciones, sino que la aplicación o el complemento corre directamente dentro del explorador. Es decir, en otros exploradores, otros gestores de archivos, lo que sucede es que se lanza una aplicación en paralelo. ¿Qué es lo que puede suceder? Que tú... Eh, estés trabajando con un archivo en el gestor de archivos y con el mismo archivo en la aplicación en paralelo que has lanzado desde el gestor de archivos y ahí puede entrar en es un problema. Hay un, como he dicho, he metido en la... el mismo saco a Nautilus, Nemo y Caja, por la sencilla razón que he comentado de que son Nemo y caja derivados de Nautilus. Hay diferencias entre ellos, diferencias más o menos claras. Por ejemplo, Nemo permite tener eh, dos ventanas una al lado de la otra, mientras que con Nautilus tienes que utilizar más o menos el mismo sistema que se utiliza en, con Windows, que tienes que desplazar la ventana entera hacia eh, los bordes de la pantalla para que se peguen a ella. Ahora bien, como digo, no conozco exactamente todas las diferencias que hay entre los distintos eh, gestores de archivos. Sin embargo, lo que sí que tengo muy claro es que en los tres gestores de archivo, eh, los tres gestores de archivo, los complementos funcionan. No es exactamente así, porque, eh, por un lado, primero, caja eh, tiene que ser a partir de la versión 1.18, que es cuando ya implementa por completo el GTK3. Y por el otro lado, eh, necesita el desarrollador crear dos, o sea, crear versiones diferentes para Nautilus, Nemo y caja. No es que tenga que hacer tres aplicaciones distintas, sino que tiene que, tiene que llamar en cada una de las, de las paquetes que genera para cada uno de los archivos las librerías correspondientes. Esto es, no es más que cambiar, cambiar una línea cuando haces el complemento. Vaya, yo lo tengo perfectamente automatizado de manera que cuando genero el complemento para Nautilus, ejecuto un script y me generan los complementos para Nemo y caja. Mi nombre es Lorenzo de Atareo.es y este es el sexto episodio del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram. Pasando como por cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que lo vas a encontrar aquí. En este episodio del podcast le voy a dar un repaso a los complementos más interesantes desde mi punto de vista que puedes encontrar para Nautilus, Nemo o Caja. Muchos de estos complementos eh, yo diría que la mayoría los he desarrollado yo, por eso te los cuento y a lo mejor encuentras alguno que, a lo mejor encuentras algún, algún complemento muy parecido. Pero que no he hecho yo. Eh, bueno, simplemente son variaciones sobre lo mismo. Yo, en particular, estoy muy satisfecho con estos porque se adaptan muy bien a mis necesidades. Y la verdad es que han ido evolucionando poco a poco con el paso del tiempo y con la ventaja de la sinergia que significa ir haciendo complementos en paralelos. Es decir, conforme voy desarrollando un complemento, voy mejorando los otros complementos con las mejoras que he creado para uno. No sé si me he conseguido explicar. Es decir, que al final yo desarrollo una, un complemento, posteriormente otro, posteriormente otro, y a lo mejor en el quinto complemento se me ocurre alguna idea para eh, resolver un problema que eh, se suele presentar frecuentemente con los complementos. Pues esto lo aplico sobre los otros cuatro complementos que he desarrollado mm, previamente, con lo cual todo funciona mucho mejor. Esta semana, eh, recordarte otra vez que ya está disponible el feed. Se trata de eh, atareado.es barra mp3 guía. Esta semana he escrito dos artículos. Uno ya está publicado y el segundo, dependiendo de cuando oigas el podcast, es posible que esté publicado o es. El primero de los dos artículos es Meneame Search Provider. Sobre este, sobre esta extensión de NomesL, ya te he adelantado algo en alguno de los otros podcasts. Simplemente, de los otros episodios del podcast. Perdón. Simplemente se trata de un complemento para NomesL que te permite hacer búsquedas en Meneame directamente desde, desde el escritorio, sin tener que lanzar sin tener que salir, esto como ya te he comentado en otras ocasiones tiene la ventaja de que eh, eres más productivo porque no estás utilizando varias aplicaciones directamente lanzas no me sé, lanzas el, eh, con el, la tecla super y escribes lo que quieras buscar y allá lo tienes eh, esto, bueno, hablando de un buscador de noticias a lo mejor no tiene mucho sentido pero yo a mí me ha parecido interesante creo que es algo a lo que le puedes sacar fruto y en fin pues como tampoco pues lo he desarrollado tengo que decir que tenía hecha una extensión parecida sí un una scope parecido para Unity eh, ahora como Unity ha dejado de ser funcional en mi escritorio pues pues lo estoy migrando todo a, a no me ser. El segundo artículo va sobre sudo, sobre y los derechos de administración, qué cosas se pueden hacer con sudo, cómo editarlo, qué ventajas tenemos, eh, en fin, todas esas cosas. Esto viene de la mano de una nueva extensión que he creado que es para habilitar y deshabilitar eh, la webcam directamente desde una extensión. Para hacer esto es necesario descargar o cargar un módulo en el kernel del, y para esto necesitas tener derechos de administración. Sin embargo, para evitarme este problema lo que he hecho ha sido editar eh, el archivo Suboers y dentro de él pues eh, he puesto lo suficiente como para que pueda ejecutar exactamente. Complementos para Nautilus, Nemo y Caja. Allá vamos. Eh, como he comentado anteriormente, voy a hablar un poco sobre eh, algunos de los complementos que he desarrollado yo. Es posible, no, no sé si comentaré alguno que no haya desarrollado, sí, supongo que sí. Mira, es más, voy a hacerlo al revés. Voy a comentar primero uno que no he desarrollado yo, que ha desarrollado Marcos Costales, que es uno para eh, ponerle colores a, la, a las carpetas, a los directorios en Nautilus. Nemo y caja, de manera que tú puedes a cada, a cada directorio ponerle un color diferente. Esto te puede ser realmente productivo porque así, dependiendo del color, ya sabes si va destinado a, por ejemplo, documentos o, en fin, le puedes dar la versatilidad que quieras. El primero, ese es uno que desarrolló Marcos Costales, como acabo de decir. El primero que se me viene a la cabeza de los que he desarrollado yo es, por ejemplo, Nautilus PDF Tools, que para mí es sin lugar a dudas la herramienta estrella. No por nada, sino porque Nautilus PDF Tools es una sencilla herramienta con la que eh, trabajar con documentos PDF. Y durante muchos años yo he estado trabajando con gran cantidad de documentos PDF. Y al final, pues, eh, tener que recurrir a un... A una aplicación externa para editar un archivo PDF o para modificar un archivo PDF, dependiendo de lo que sea, pues sea realmente incómodo. Más si lo que tienes que hacer, por ejemplo, es girar varios documentos PDF y ponerlos, por ejemplo, salen las cosas en apaisado, ponerlas en vertical. Ponte que tuvieras una decena de archivos así, es decir, con, la, con todas las páginas en apaisado, las quieres poner en vertical, tendrías que ir abriendo documento a documento y girar las páginas. Con Nautilus. PDF Tools tienes la ventaja de que puedes seleccionar todos los archivos y hacer esta operación de girar todas las páginas y ponerlas de apaisado a vertical de forma masiva, sin tener que ir abriendo archivo a archivo. Pero en Autilus PDF Tools no solamente es capaz de girar eh, documentos PDF, sino que también te permite voltearlos, es decir, lo que está en la parte superior que pase a la parte inferior. También te permite no solo girar todo el documento, sino girar algunas páginas o rangos de páginas del documento. Seguimos. Eh, también te permite poner marcas de agua, tanto marcas de agua que sean solo imágenes o marcas de agua que sean texto. Esto lo puedes poner en todo el documento o en algunas páginas del mundo. Igualmente, otra utilidad muy interesante que le puedes dar es que puedes paginar un documento PDF, uno o varios, es decir, puedes seleccionar varios documentos PDF y decirles pagínamelos. Muchos documentos PDF vienen sin paginación, y si, por ejemplo, lo que vas a hacer es imprimirlos para luego leerlos, eh, que te resulta más cómodo leerlos en papel que leerlos. En, en directamente en la pantalla, si los imprimes y no están numerados te puedes llevar la desagradable sorpresa de que se entremezclan las hojas y no sepas cuál es el orden. Otras eh, eh, características muy interesantes que tiene Autilux PDF Tools, pues eh, por ejemplo tienes la opción de quitar páginas de un documento, es decir, puedes quitar algunas páginas que por lo que sea pertenezcan a otro documento o que no quieres que salgan en el documento final. O también lo que puedes hacer es a partir de una serie de páginas del documento generar un documento nuevo por supuesto y como no podía ser de otra manera Nautilus eh, PDF Tools también te permite unir documentos es decir, puedes coger varios documentos y unirlos y con ello generar un documento nuevo puedes convertir imágenes PDF en un documento eh, o sea, perdón, puedes convertir imágenes en un documento o incluso combinar varias páginas por hoja es decir eh, por, lo que puedes hacer es que cuatro páginas estén en una sola hoja con la, esto tiene una esto tiene varias ventajas por un lado a la hora de imprimir si las páginas tienen el tamaño de letra suficientemente grande si imprimes varias páginas en una sola hoja eh, pues lo tienes todo mucho más a mano y por supuesto ahorras tinta a la hora de imprimirlo. Otra utilidad muy interesante es, por ejemplo, para eh, cuando estás haciendo una presentación, imprimirte varias páginas y de esa manera es más fácil seguir la presentación. Otra opción muy interesante de Nautilus PDF Tools es cambiar las dimensiones de las páginas del documento. Es decir, si todas las páginas del documento están, por ejemplo, en A3, puedes redimensionar las páginas para que sea un A4 y de esta manera que sea mucho más sencillo de imprimir. Esto es, todo lo que se refiere a Nautilus PDF Tool ahora, si Nautilus PDF Tool es la herramienta estrella para gestionar documentos PDF, la herramienta estrella para gestionar imágenes es Nautilus Images. Nautilus Image Tools te permite hacer prácticamente cualquier cosa que de lo que he comentado con PDF con imágenes. Así, por ejemplo, una de las utilidades más normales o de las cosas más normales que haces con imágenes es convertirlas de formato. Si están en JPG, ahora las quieres en PNG. Si las, las tienes en PNG, en JPG. Por supuesto, también las puedes convertir a PDF, claro. Pero no solamente eso, igual que sucedía con los PDFs, también los puedes girar, puedes voltear, puedes poner marcas de agua en las imágenes para que sepan cuál es el creador de las imágenes. Puedes... Imprimir imágenes, puedes redimensionar imágenes, puedes convertir imágenes a escala de grises, puedes realzar imágenes o emborronarlas, puedes aplicar filtros, puedes aplicar filtros vintage, en fin, de, como ves tienes una, un gran abanico de posibilidades para realizar con imágenes. Como digo, la gran ventaja de tener un complemento para gestionar imágenes directamente en Nautilus Nemo Caja es que tú puedes seleccionar todas las imágenes que quieras, convertir por ejemplo de JPG a PNG, con el botón derecho del ratón seleccionas el menú contextual, aparecerá el menú contextual de Nautilus Image Tools y le dices convertir de PDF a PNG. Así de sencillo. No tienes que requerir un otro otra aplicación, abrirla, insertar todas las imágenes que quieres, seleccionar las imágenes, insertarlas, seleccionar el formato, en fin. La ventaja clara es el trabajo de forma masiva que de esta manera es mucho más productivo y rápido. Otra extensión o otro complemento muy interesante es Nautilus Print. Nautilus Printed lo que te permite es imprimir imágenes directamente desde el gestor de archivos. Puedes decirle que la imagen ocupe una sola página, por ejemplo, o que salgan varias páginas, varias imágenes por página. En fin, puedes hacer cualquier tipo de combinación de manera que puedes o bien ahorrar tinta o bien imprimirla en el formato de que más a ti te interese. Sigo con el tema de imágenes y aquí tenemos Nautilus Copy Paste Imágenes. Esta extensión lo que permite es seleccionar una imagen, el gestor de archivos, una, en este caso solamente puedes seleccionar una y copiarla directamente al, al portapapeles, pero con la ventaja de que no estás copiando el nombre del archivo, sino lo que realmente estás copiando es la imagen. De manera que al hacerlo de esta manera la puedes pegar directamente en, por ejemplo, un documento de LibreOffice. No tienes que abrir GIMP, por ejemplo copiar la imagen y luego pegarla en el otro documento o insertarla directamente desde el documento. No sé si me, si me habré explicado. Esto prácticamente he estado refiriéndome a imágenes, pero nos, también, eh, en lo que vienen siendo imágenes tienes otras herramientas como puede ser Nautilus Image Upladder, que lo que permite es subir las imágenes a IMGUR, eh, para comprimir imágenes tienes Nautilus PNG Compress, en fin, como ves tienes muchas, muchas posibilidades. Esto en cuanto a imagen. Además, también, Tienes para convertir eh, casi prácticamente cualquier documento a casi prácticamente cualquier documento Nautilus Document Converter, que es un complemento que nos permite cambiar entre diferentes formatos de documentos de forma masiva. Por ejemplo, puedes convertir documentos de Word a Writer o de Excel a CAL. Y todo desde el menú contextual. Imagínate que tienes una docena de documentos Excel, no tienes que ir abriéndolos uno a uno, sino que los seleccionas todo, le das al menú contextual y los conviertes acá. Rápido, fácil y sencillo. Otra interesante extensión puede ser Nautilus Convert to SVG. Lo que te permite es convertir cualquier tipo de imagen a un formato SVG. Es decir, lo que hace es vectorizar las imágenes. Eh... Esta extensión te recomiendo que visites y veas cómo lo hace, porque no sigue un procedimiento, o sea, sigue un par de procedimientos que el resultado está bastante conseguido. Yo normalmente lo que hago es utilizar Inkscape para hacer este tipo de procesos, pero si tienes que hacer muchas, eh, es una forma bastante sencilla de hacerlo. Otro, otro complemento bastante interesante, también referido a imágenes, es Nautilus 500px Uploader, que hace exactamente lo mismo, te permite eh, subir fotografías a 500px seguimos con otro complemento muy interesante para comprobar que un archivo no ha sido modificado es nautilus checksum que lo que hace es calcular la suma de verificación de un archivo para determinar si eh, corresponde original o sea modificado. Igualmente también hay complementos para modificar o para cambiar el formato, como puede ser Nautilus Convert 2 SVG, eh, perdón SVG OGG, que permite formar, eh, convertir casi cualquier archivo de MP3 por ejemplo a OGG o de o de flac a OGG. Para aquellos que son más paranoicos en el tema del borrado de documentos, como bien sabes, cuando borras un documento, este documento no se puede recuperar. Nautilus Crasher es un complemento que te permite hacer borrado de forma segura. De esta manera, eh, es muy complicado poder recu recuperar eh, un archivo una vez has hecho un borrado de forma segura. ¿Para qué tiene utilidad este tipo de complemento? Pues, por ejemplo, para borrar documentos bancarios de manera que no haya registro en tu equipo de que ese documento ha pasado por Más complementos interesantes puede ser Nautilus Iconify. Este complemento que yo he utilizado durante mucho tiempo, ahora ya prácticamente lo he dejado en desuso. Y era una aplicación que estaba utilizando para convertir imágenes a diferentes formas. Esto es que dependiendo del formato de la pantalla en Android... Se utiliza un tamaño de imagen. Entonces, con Nautilus y con e te permitía hacer, generar toda la secuencia de imágenes para todos los formatos que tú quisieras. Hoy en día, esto está integrado ya directamente dentro de Android Studio, con lo cual, es una herramienta que, que ha perdido un poco de interés. A la hora de compartir archivos, también tienes una, una extensión bastante interesante, que es Nautilus PushBullet, que utiliza el servicio PushBullet para enviar archivos de un documento, de un, de, de, entre dispositivos, siempre y cuando tengan PushBullet. Más, a, más interesantes también tienes complementos para subir a Telegram, complementos para subir a Twitter, complementos para eh, compartir un directorio de mediante FTP. Otro complemento muy interesante que he utilizado durante mucho tiempo es Nautilus Renamer, que lo que sirve es para renombrar eh, archivos. En fin, yo creo que he hecho un buen barrido de la cantidad de complementos que que por lo menos yo tengo disponibles para su uso. Eh, hay más complementos. Visitando la página atarea.es seguro encuentres más, más complementos que puedas utilizar tanto en Nautilus como en Nemo como en Caja. Como he dicho al principio es posible que alguno de estos complementos no esté ahora mismo disponible para alguno de los para alguno de los gestores de archivos, para Nemo o para Caja o para Tilus o incluso para ninguno de los tres. En ese caso, de verdad que te pido que me, te pongas en contacto conmigo y me digas cuál no tienes o cuál falta en qué... para qué el gestor de archivos. Incluso si tienes alguna idea para hacer algún gestor de... algún complemento para algún gestor de archivos que te resulte especialmente interesante. Te pido por favor que me lo digas, porque de vez en cuando, pues tengo un ratillo y siempre me viene bien, pues, gastar el tiempo en hacer cosas interesantes para todo el mundo. En fin, espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast, al menos tanto como yo haciéndolo. Y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que, como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, hay un tiempo para todo, para la familia, para los amigos, a lo que yo añado también hay un tiempo para Linux, así que disfruta y que la fuerza de Linux te acompañe. Re recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y nada, hasta el próximo episodio del podcast. Me quedo aquí un ratito más trabajando en una extensión para no me ser. Venga, hasta el próximo episodio.